Amigos de Reconquista Network, bienvenidos a esta sección de la entrevista. Y como ustedes pueden apreciar en pantalla, tenemos un invitado de lujo. Estamos nada más y nada menos que a punto de platicar con el profesor Jonathan Ramos desde Argentina, que nos va a explicar unas cosas muy importantes, sobre todo si tú eres hispano que reside en los Estados Unidos, que es la gran parte de la audiencia de Reconquista Network, por cierto. Uh, te va a interesar bastante y te vamos a dar unas razones el por qué no te puedes despegar de esta gran tertulia. Primero que nada, Jonathan, bienvenido a Reconquista Network, ¿cómo estás? Hola, querido Luis, ¿cómo te va? Bien, aquí en Argentina es el mediodía, terminando de almorzar y bueno, disfrutando de esta plática seguramente gustosa contigo, así que muchas gracias por invitarme a tu canal. Todo, todo, al contrario, todo un placer. este Y un saludo, por cierto, a todo el pueblo argentino. Antes también de comenzar, les quiero recordar a las personas que eh, agradecemos a todos los que hacen posible este contenido, que es gratis para todos, por medio de los que contribuyen en Patreon, que lo pusimos hace ratito ahí en pantalla, y también a sus oraciones. Y también quiero agradecer a las personas que compran eh, nuestra tienda en Reconquista Network. Y lo pueden ver en pantalla. Todos los productos, que si sí, las tazas, las gorras, etcétera, etcétera. Estamos muy, muy agradecidos por todo su apoyo. Eh, también les quiero recordar que pueden compartir este video y, obviamente, eh, este, comentar. Se agradece mucho todos sus comentarios durante el chat aquí en vivo. Ahora sí, Jonathan, primero que nada, cuéntanos un poquito antes de entrar en tema, porque queremos hablar eh, de dos cosas. Muy importantes. Primero hablar una descripción de la hispanidad, sobre todo aquí en Estados Unidos, y segundo quiero que nos platiques un poquito sobre el tomismo y por qué es importante que lo sepamos. Pero antes de entrar en tema, Jonathan, platícanos un poquito sobre pues tu labor, tu, tu currículum tu resume, como dicen acá, eh, así por encimita. ¿Tú a qué te dedicas? Mira, yo estudié historia y me recibí de profesor de historia. Me dedico a las investigaciones históricas. Y también estudié filosofía, me recibí y estoy actualmente trabajando de profesor de filosofía. También realizo algunas investigaciones, soy escritor, he escrito cuatro libros, estoy por publicar el quinto. Eh, así que me dedico mucho a lo que es la teología, la historia, la política, la economía, la filosofía. Son muchos los ambientes este, que he tratado de, de desarrollar. Así que bueno, soy una persona inquieta en el conocimiento. <laughs> sí, ¿Cuál debe? Necesitamos ese tipo de personalidades en la comunidad hispana. Pues Jonathan, antes de entrar en tema, te voy a mostrar unas uh, gráficas rápidamente, al menos aquí los que nos están viendo fuera de los Estados Unidos, para que nos demos una idea de, de, de qué estamos hablando y ante qué estamos enfrentándonos y cómo nos puede afectar todo. La población hispana, usualmente Jonathan, en los Estados Unidos se le, eh, pues no se le pone mucha atención. Fuera de los Estados Unidos, me he dado cuenta, así como que no los consideran parte de la hispanidad. Ah, pero les recuerdo que son 60 millones de hispanohablantes los que residen aquí, que es literal más hispanos que argentinos en Argentina. Eh, o sea, eso es un número considerable. Y en una generación prácticamente creció en, ¿qué te gusta? 40, 50 años, o sea, que no es ni siquiera a lo largo de un proceso de siglos. O sea, fue un boom y eh, se proyecta que sigue creciendo. Usualmente cuando vamos de la población hispana piensan exclusivamente California o Texas o a lo mejor la Florida, pero como pueden ver en el mapa están en todos lados, o estamos mejor dicho en todos lados um, y están creciendo, ¿ok? Claro, dominan más en ciertas regiones por razones históricas, bueno eso es obvio, pero no están limitados o confinados ahí, inclusive hasta en Alaska hay gran eh, población hispana que sigue creciendo. Y como pueden ver gráficas, que regresamos a los muchachos de a Nielsen que están haciendo esos estudios, hay varios, es la, la población demográfica que va a crecer más en comparación a todos los demás que están aquí en Estados Unidos. Uh, se espera que llegue a los 70 millones, 80 millones, dependiendo qué encuestado le preguntes, por ahí del 2050, uh, que es un crecimiento exponencial y eso que es minoría y eso que está siendo atacada por varios frentes para limitar ese crecimiento, aún con todo y eso, ha crecido. Y una de las gráficas, de Jonathan, que me impresionó bastante también fue esto. Esto fue un estudio hecho, por cierto, con parte o en conjunto con la Universidad de Georgia, la Escuela de Negocios y también los de EMarker, entre otras uh, entidades, y revela que el poder adquisitivo de los hispanos de Estados Unidos, aunque es bajo, estamos hablando... Eh, aquí la, la cuenta un poquito diferente. Dicen 1.7 trillones, van a casi 2 trillones de dólares, que sería el equivalente a casi 2 mil millones de dólares a uh, nivel, o sea, como ustedes lo cuentan o el resto del mundo, que están hablando de unas cifras impresionantes. Y eso estamos hablando de una población que tiene muchas adversidades. Entonces, ¿a qué voy con todos estos números y estas cifras y todo? A esto. La población mal llamada latina, pero está lo mismo, hispana, eh, solo tiene apenas el 1% de representación en el ámbito político. Yo tengo una hipótesis y eso traje a Jonathan para que me corrija o me guíe o me confirme en este aspecto. Parte de esa falta de representación se da, no a lo mejor en todo, pero se da debido a que no hemos podido crear un pensamiento congruente como población hispana, una propuesta, se nos conoce aquí en Estados Unidos nada más, digamos, por un tema que es la migración, que ni siquiera es el más importante, pero se nos ha confinado ese tema y se nos conoce como población nada más a una población que está opuesta a la migración, que ni siquiera una vez más es cierto, porque una vez que ve las encuestas, pues no, no, no lo sustentan, pero así lo manejan los medios masivos. Todo lo que les importa, a los hispanos nada más hablanles de migración. Eh, al parecer no tiene ningún sentido de profundidad o algo metafísico, algo que va más allá de lo de aquí, lo de ahora. Aquí es donde viene Jonathan para empezar a explicarnos primero por qué es importante tener, eh, vamos a hacer lado eso de eso, la, la, la falsedad de, de que nos interesa nada más la migración, pero vamos a hacer... ¿Por qué es importante tener un concepto profundo, una metafísica, una idea congruente como pueblo? Y dos, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, ahora sí, Jonathan, ya que entendemos un poquito, ahora sí el contexto, de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de una población que si no es ya líder, va a ser líder pronto en la hispanidad, a mi juicio. Entonces, es importante darle, pues, moldear, darle forma. Ahora sí, Jonathan, ¿por qué es importante primero que nada tener esa, esa idea colectiva, esa congruencia, según tú? Mirá, este, me interesaría rescatar la, la primera temática que, que desarrollaste para llegar a esto. Eh, primero que nada, los hispanoamericanos somos una comunidad. Uh -huh. En el sentido duro de la palabra comunidad, porque tenemos una común unidad. Tenemos muchas cosas en común, los hispanoamericanos. Primero tenemos un pasado en común, un uh -huh. legado espiritual en común, que es la religión cristiana. Uh -huh. Tenemos un idioma en común, que es muy importante para cohesionar simbólicamente a una comunidad. Tenemos un destino en común, tenemos una raza. Eso no se habla mucho, porque desde el nazismo en adelante, cada vez que se habla de raza, te dicen, no, pero sos nacionalsocialista, pero... El tema de la raza es muy importante porque nosotros, querido Luis, los hispanoamericanos somos la raza más joven. ¿Eh? Somos la raza más nueva de la historia. Y somos una raza tan joven y tan nueva y tan eh, cósmica, siguiendo a José Vasconcelos, ese gran prócer del nacionalismo mexicano. Somos una simbiosis de la raza aborigen de la raza indígena y de la raza española. Entonces nosotros no somos ni tan indígenas ni Perdón. tan españoles, somos una raza nueva, ¿no? En este sentido, nosotros somos una comunidad que puede organizarse, una comunidad que puede organizarse en virtud de las redes simbólicas, de las redes espirituales, de las redes materiales que tienen en común, estos pueblos que somos una sola patria, la gran patria hispanoamericana que fue fragmentada, vos sabes muy bien, por los ingleses, los piratas y la masonería, ¿no? Con intereses, obviamente, ya sabemos cuáles fueron. Uh -huh. Pero tenemos la ventaja de que no somos una sociedad, porque la sociedad tiene en común un contrato. Eso es propio de las sociedades europeas modernas. Uh -huh. Nosotros no hicimos ningún contrato, nosotros no somos una sociedad, nosotros no tenemos en común, Luis, un contrato, sino valores. Por eso somos una comunidad, porque tenemos en común principios y valores. Y de eso vamos a hablar un poco, de cómo nosotros podemos encontrar verdaderamente nuestros principios y valores como una comunidad profundamente humanista y profundamente cristiana, que ese es el propio del legado hispanoamericano, porque vos fijate que en la Edad Media la cristiandad era una gran ecúmene, sí. una ecumene universal, ¿no es cierto? La gran ecumene medieval. Pero tras este, el surgimiento de los estados modernos, ¿no es cierto? Con los, este, con los distintos tratados que fueron creando las naciones modernas, va disgregándose esa gran ecúmene cristiana y va quedando replegada en el imperio español. Entonces la hispanidad termina siendo la ecúmene menor mm. de esa ecúmene mayor que fue la ecúmene medieval cristiana. Este reducto que es la hispanidad, esta ecúmene menor, a su vez quedó fragmentada cuando los Borbones, que son filofranceses, han eh, desarticulado la identidad eh, católica de, de esa nación, de ese imperio. Y quedamos los hispanoamericanos. Expresiones de esta hispanidad somos nosotros las Españas. Se nos podrían llamar a nosotros tranquilamente las Españas, ¿no? Sí. Las Españas de América. Y en este sentido nosotros somos el último reducto de la cristiandad. Somos el último reducto de la cultura cristiana. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el enemigo teológicamente y los enemigos políticamente, los liberales, los marxistas, los masones, los iluministas, los racionalistas, quieren atacar de nosotros, que nosotros como hispanoamericanos somos el último reducto de la cristiandad. Somos la última cultura cristiana. Entonces, al, al querer destruir nuestra identidad, con ello quieren destruir lo último que queda del cristianismo. Wow, fíjate, no lo había visto de esa manera que somos ese reducto. Y fíjate, si nos vamos a pensar, Jonathan, ahorita con estas cifras que mostramos, de todos los lugares de ese reducto que está creciendo, aparentemente está creciendo en el lugar... Más hostil, por así decirlo, de la hispanidad, de una herencia eh, anglosajona. Lo he dicho en otras ocasiones, Jonathan. Ah, la gente usualmente malentiende lo que es los Estados Unidos. Yo digo, porque tengo pues, la mitad de mi vida viviendo aquí y no es lo que se percibe fuera de aquí. Pero bueno, ese es otro tema para otra ocasión. Pero lo que voy a decir es que está creciendo en el lugar donde menos se esperaba en un tiempo hasta reciente, como una flor en un desierto, por así decirlo pero siempre, eh, absoluta, siempre hay ese testigo, ese legado de Dios. Sabiendo esto, ¿ok? A mí me queda muy en claro algo, Jonathan, que evidentemente aquí está este remanente, pero no está solo y no puede estar solo. Necesita tener una conexión con su raíz, con la matriz, que es el resto del pueblo hispano que va más allá de las fronteras americanas. Eso es lo que tratamos de hacer más o menos en Reconquista. No estamos creando disidencia, no buscamos crear desorden, al contrario, pero estamos buscando retener esa identidad, ese reducto, como tú lo acabas de describir. Para eso, aquí el pueblo necesitamos el apoyo, por así decirlo, en poder formular una idiosincrasia fuera del consumismo, por así decirlo. Necesitamos saber argumentar nuestra postura como pueblo. ¿Y por qué uso esta palabra? Yo vi. Eh, creo que fue el día de ayer con uh, tu entrevista con Lucas Carena, que se me hizo magistral. La verdad, la he compartido en mis redes sociales. y no la han visto, excelente, excelente, muy recomendable. Y la manera en que tú expusiste la necesidad de poder hacer argumentos o propuestas congruentes uh, y qué es válido y qué no es válido, basado en qué, qué es eficiente dependiendo de las situaciones en que te encuentras. Uh, fue increíble, la verdad. Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo podemos hacer esto para el pueblo hispano en los Estados Unidos? Como pueblo, ¿cuál es nuestra propuesta? No protesta, sino propuesta, que son dos cosas diferentes. ¿Cómo lo ves tú, Jonathan? Bueno, Luis, primero que nada, mi propuesta no es desiderativa, es decir, no queda solo en un deseo o en una petición de principio, sino que, y si me permitís, voy a mencionarlo: yo doy cursos de filosofía donde preparo. A la comunidad en los principios y valores de la filosofía realista, que es la que yo he cultivado. Sin embargo, enseño, trato de enseñar objetivamente a todos los filósofos. Para inscribirse en mi curso, tienen que escribir a cursofilosofíajcr.com o buscarme en Facebook como Jonathan Carlos Ramos. Entonces, cuando nosotros hablamos de filosofía perenne, entendemos una cosa que la dijo allá por la madre patria ese gran filósofo Ortega y Gasset, una frase muy importante que va en consonancia con lo que vos decís. Ortega dice, los hombres tienen ideas, pero viven en creencias. Esto es muy importante. Nosotros a las creencias no las tenemos. Las creencias son aquello en lo cual nosotros vivimos, de lo cual nosotros nos fortalecemos espiritualmente. Y los enemigos, globalizantes, los enemigos que nos destruyen por izquierda y por derecha realmente quieren destruir esa identidad y justamente la expresión conceptual de la identidad del pueblo se traduce en una filosofía. Se traduce en una Weltanschauung, dicen los alemanes, en una cosmovisión, en una comprensión total del mundo. Y nosotros tenemos principios y valores como habrá sostenido la Iglesia Católica en su momento, vos lo sabes muy bien, las semillas del verbo, las seminas del ve, semina verbi, son aquellas verdades que Dios ha sembrado en todas las culturas, ¿no es cierto?, independientemente del trabajo de la Iglesia, y el amor que nosotros tenemos por la naturaleza, el hispanoamericano, fruto del legado indígena, tiene un profundo respeto por, nuestra creación, por la creación. Sí. por nuestra naturaleza. Ese legado es muy distinto al legado europeo, donde la civilización se puso por encima de la naturaleza para poder explotarla, para poder ultrajarla a la naturaleza. Y están devastando la tierra, ¿no? Están sí. devastando la tierra. Entonces, nosotros los hispanoamericanos tenemos un legado para transmitir y es primero una identidad ligada con la naturaleza. La relación del hombre con la naturaleza se llama cultura. De hecho, la palabra cultura viene de colere, que significa cultivar. ¿Y qué es lo que cultiva el hombre cuando hace cultura? Cultiva la tierra, cultiva la naturaleza. Nosotros, al tener una profunda relación con la naturaleza, tenemos una cultura muy humana, porque somos parte de la tierra. De hecho, la palabra hombre... Humano viene de humus, y humus significa tierra, polvo de la tierra. Y eso viene de la cosmovisión cristiana, cuando dice la escritura, polvo eres, y al polvo, polvo volvemos. Entonces, nosotros somos parte de la tierra, porque Dios nos hizo de la tierra. Tomó de la tierra, ¿no es cierto?, sí. polvo, e hizo el cuerpo del hombre. Y del Espíritu de Dios ha insuflado el alma del hombre quiere decir que lo proviene que de la tierra, nuestra relación, nuestra relación con los otros, nuestra relación con las con las otras comunidades tiene que ver con un profundo respeto de la naturaleza y con una profunda mirada trascendente de la vida, ¿no? Entonces, la filosofía realista es una filosofía que parte de la naturaleza, del contacto del hombre con la realidad. En cambio, Luis, la filosofía moderna se edificó bajo otros principios muy distintos. La filosofía moderna se edificó bajo tres principios que nosotros debemos por lo menos sospechar de ellos. <laughs> el primer principio es que la verdad no es el conocimiento que tiene la inteligencia de las cosas, sino que la verdad es la construcción conceptual y mental que hace el sujeto. En ese giro que hace la filosofía, sí. se dice que el entendimiento del hombre no debe ajustarse a lo que son las cosas, sino que las cosas deben ajustarse a lo que el hombre piensa. Eso se llama en filosofía el giro a la inmanencia, es decir, que la verdad no es el conocimiento de la cosa, sino que es la adaptación de la cosa al conocimiento. Pero el Papa Juan Pablo II nos enseñó muy bien que la inteligencia, y esto ya lo toma de Santo Tomás de Aquino, la inteligencia es la capacidad que tiene el hombre de conocer la verdad. Ahora vamos al otro principio moderno, que es el de la voluntad, el giro a la inmanencia desde la voluntad. ¿Qué es la voluntad para Santo Tomás de Aquino, para la tradición humanista y cristiana? La voluntad es la capacidad que Dios le ha dado al hombre para querer el bien. La voluntad del hombre tiene una finalidad que es la práctica del bien. La voluntad fue creada para querer el bien. En cambio, los modernos europeos han dicho que la voluntad no quiere el bien, sino que es el bien lo que la voluntad construye. Te lo formulo de esta manera. A ver. Yo no quiero las cosas porque sean buenas, sino que son buenas porque yo las quiero. Ah. Entonces, si yo quiero esto, eso es bueno. Y si quiero lo otro, eso es bueno. Ese es el fundamento de la democracia moderna, del liberalismo moderno, ¿no es cierto? Del comunismo, de la socialdemocracia. Si lo quiere la sociedad, es bueno. Si lo quiere el parlamento, es bueno. Si lo propone la ley, es buena. Entonces, nunca pensamos lo que es el derecho natural y la justicia eterna, sino que decimos. Si lo quiso el Führer es bueno. Si lo quiso el Estado, Luis XIV, Letat entonces es bueno, porque porque la voluntad es la fuente de lo que es bueno. Las cosas son buenas porque fueron queridas por alguien, las cosas son verdaderas porque fueron pensadas por alguien. Fíjate vos la distorsión. Y el tercer elemento de la modernidad es una negación de la autoridad, de las jerarquías que hay en los valores de la jerarquía que hay en los hombres, Luis, porque vos sabrás que no es lo mismo moralmente Jesucristo que el ladrón. Claro. No es lo mismo un burro que un gran profesor. No es lo mismo. Uh -huh. Entonces la modernidad desarticula la autoridad, la modernidad desarticula la tradición. ¿Qué es la tradición? Tradición viene de tradere, que significa transmitir. Uh -huh. ¿Qué es lo que se trae? El fuego sagrado de la humanidad. antiguos Y contemplar cuáles sean las sendas justas, y hallaréis descanso. La tradición es esa democracia de los muertos, donde todos nuestros antepasados tienen voz y voto para transmitirnos sus legados, su experiencia, todas las ganancias que han tenido en su experiencia de vida. Al negar la tradición, fíjate, Luis, y con esto. Ahí se me dio cuarto. Ahí estás, Jonathan. Sí, ¿Estoy? Ahí está, ahí está. Bueno, te escucho, pero no te veo. Uh, este... ahí está. Te decía que estamos ante una cultura que niega a los abuelos, que rechaza la sabiduría de los abuelos. Estamos ante una cultura que niega la autoridad del maestro sobre el alumno, que niega la autoridad del abuelo sobre los jóvenes. Fíjate, todo lo que sea transmitir valores de generación en generación es desarticulado por esta sociedad que ha roto con las tradiciones. Bueno, nosotros los hispanoamericanos vamos a restaurar la autoridad, las jerarquías, las jerarquías de valores. Vamos a decir que no es lo mismo el que enseña la verdad que el que enseña falacias. No es lo mismo el que practica el bien que el que practica el mal. No es lo mismo el que trabaja que el que vive de planes. Y vamos a instalar estos valores de las jerarquías, de la tradición, de la autoridad, de la identidad, que son muy importantes y que esta agenda globalista está destruyendo de a poco. Fíjate, qué, qué interesante que mencionas esto porque yo veo sobre estas propuestas modernas, como le acabas de llamar. Eh, en especial la segunda que marcabas, si lo solicitas, por ende, es bueno, es innato, eh, tiene una bondad innata, por así decirlo. Eh, me acordé mucho de estas ideas que dicen, por ejemplo, si lo pide un niño, es lo orgánico, eso ha de ser lo mejor o lo más natural, cuando obviamente un niño tiene que ser orientado y modesta la función de un adulto para acabar pronto. Y lo estamos viendo en una escala magna en el ámbito político, lo estamos viendo también en el ámbito mercantil. Aquí viene parte de mi interés uh, y preocupación, por así decirlo, uh, con los hispanos de Estados Unidos, porque se proyecta ser un mercado muy importante y si se le deja descuidado, por así decirlo, cortado de esas tradiciones, y vaya que hay grandes cantidades de dinero detrás de esas Uh, corporaciones multinacionales, etcétera, etcétera, que tiene todos los recursos y los medios para hacerlo, uh, no solo estaríamos cortándonos de un gran pedazo de la hispanidad, sino que estaríamos eh, creando un monstruo, por así decirlo, de cierta manera, porque tienes un poder adquisitivo pero sin ninguna dirección. Es como una cascada sin poder ser orientada o utilizada para beneficio de la comunidad. Se inundaría medio mundo. Entonces, ¿Cómo empezamos aquí en los Estados Unidos a resistir primero, y luego revertir, pero primero a resistir estas presiones modernas, por así decirlo? ¿Cómo nos conectamos a la televisión? ¿Cuál sería el primer paso? Y el primer paso es formar una comunidad organizada. Una comunidad que no está organizada, no tiene pasado común y no tiene destino común. Okay. ¿Sí? Vamos a rescatar el principio de San Agustín que dice, cuida del orden. La comunidad pasa lo mismo, la comunidad tiene que estar organizada. ¿Cómo se organiza una comunidad? A través de instituciones. Hay que fortalecer las instituciones libres del Estado y que son las que abiertamente se tratan de vincular en comunidad. La comunidad básica que nosotros tenemos que rescatar es la familia. Okay. Porque es el núcleo básico de la comunidad. La familia es el reducto en el cual no existe la ley del individualismo, porque mm. en la familia nadie piensa por sí mismo, sino que piensa por el otro, y en la familia se resiste a la amenaza del Estado totalitario. Estamos ante una política demócrata de Biden, por ejemplo, que ya está declarando guerras, ¿no es cierto? Sí. Obama hizo 23 guerras y ganó el Premio Nobel de la Paz. Trump no hizo ninguna guerra, sin embargo todo el mundo decía que él era violento. Bueno, curiosos pacifistas y curiosos violentos hay en Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Nosotros tenemos que rescatar la familia, los clubes de barrio, tenemos que volver a crear organizaciones libres del pueblo, como por ejemplo los centros vecinales, las unidades básicas. Todas aquellas instituciones en las cuales el pueblo libre puede acercarse y crear valores, y, y transmitir valores, y transmitir experiencias, y escuchar a nuestros viejos, porque nosotros, los hispanoamericanos, todavía seguimos escuchando a nuestros viejos. Todavía sí. sabemos que ellos, en su experiencia, tienen algo para decirnos, tienen algo para transmitirnos. Es el colmo de la arrogancia posmoderna. Pensar que las generaciones pasadas no tienen nada para transmitir, no tienen nada para enseñar, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, que es una soberbia a mí, se me hace excelsa, y vaya que puede haber des, uh, desencantos o desacuerdos, eso es normal en la interacción humana, pero el decir no puedo aprender nada del pasado, a mí la verdad, honestamente, me llama mucho la atención a nivel general de sociedad, al menos aquí en Estados Unidos lo veo muy presente esta percepción que tenemos como sociedad que somos más sofisticados y avanzados que nuestros ancestros. La verdad, Jonathan, estaba viendo la otra vez o leyendo eh, los requisitos para, poderse, para poder aspirar ¿okay? a, a una maestría en la edad media, por así decirlo. Es más, estaba leyendo curiosamente el libro del Padre Olivera, compatriota con tuyo, argentino, de que no te la cuenten. Eh, es increíble los requisitos que necesitas. O sea, te, para empezar tienes que leer que, uh, Aristóteles, tienes que leer Platón, tienes que leer Sócrates, uh, y tienes que estar familiarizado con ellos, nada ¿no? más repasarlos y decir, bueno, ya la completé. Y luego tienes que dominar ciertas disciplinas. Tenías que ir a París o de algunas universidades, Boloña, no o sé. Sea, había ciertos requisitos, no solo de lectura, sino de experiencias vividas para nada más poder aspirar a, al conocimiento. Actualmente, Obviamente no tenemos esos requisitos, estamos lejos. Yo veo, digo, no, 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 no le digo ni a los talones a mis ancestros en conocimiento, o sea, no, no sería calificado para poder ni siquiera aspirar a la, entrar a la Universidad de Salamanca en los tiempos eh, medievales. Entonces, ahorita, los hispanos, estamos aquí en menos en Estados Unidos, en esa disyuntiva, en esa guerra, donde se nos está tratando de separar, incluso ha salido un término, no sé si lo ha leído, que se llama latinx, que no ha sido muy bien recibido, dicho sea de paso, eh, mismos lo reconocen aquí en Estados Unidos, donde se trata de crear una vez más esta división. No es programa, obviamente, para discutir ideologías de género y nada, eso es otro tema, pero es un referente. De vuelta a, a la premisa con la que iniciamos, la tradición y la comunidad hispana. Necesitamos conectarnos con esas tradiciones. Hay algún tipo, eh, veo, veo al menos eh, nosotros como pueblo, pues que tenemos mucho el reflejo de una filosofía conocida como el tomismo. ¿Nos puedes explicar rápidamente, porque lo vemos aquí como que algo muy, muy arriba, como un, una torre de mármol, eh, qué es el tomismo y por qué nos debe interesar? Bueno, fíjate que hablabas de universidad. La universidad surge en la iglesia. Por ahí esa idea de que en la Edad Media la iglesia estaba en contra de la ciencia. No, la ciencia surge al calor de la universidad y la universidad surge al calor de la iglesia. De hecho, la palabra cátedra viene de la palabra catedral. Mm. Fíjate si no nace sí. en la iglesia. Sí. Qué eh, buen dato. La universidad. El trivium y el quadrivium. Bien. El tomismo es una filosofía que eh, trata de articular. El conocimiento de la realidad, ¿no es cierto?, por un lado, y la revelación cristiana por el otro. Pero, entendiendo que cuando el hombre como filósofo hace filosofía, parte de la realidad. Existe una realidad y yo la puedo conocer con mm. dificultad, con trabajo, con disciplina, con esfuerzo, con sacrificio, pero se puede conocer la realidad de las cosas. Y la verdad es la adecuación de nuestras proposiciones, de nuestros pensamientos, con las cosas, con los hechos, con la realidad. O sea, el tomismo es una filosofía realista. Y después, todo aquello que descubre en la realidad el tomismo, por la razón, lo puede comparar con aquello que descubre la fe en la revelación. Y tenemos una sola verdad. Una verdad que nos llega por los sentidos y la inteligencia, partiendo de la realidad, y otra verdad que nos llega por la revelación de Dios a través de la fe. Ahora resulta que estas dos verdades, en el fondo, dicen lo mismo. Dicen lo mismo. Yo estudio la naturaleza y me doy cuenta que todo efecto tiene una causa, uh -huh. que todo tiene un origen, tiene una causa eficiente y una causa total. Entonces yo estudiando la naturaleza me doy cuenta que la naturaleza tiene una causa primera, tiene un primer motor inmóvil. Esto lo descubro con la razón. Después abro la Biblia y leo Génesis 1.1 y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, ¿no? Yo me doy cuenta que creyendo en el versículo bíblico y haciendo filosofía, encuentro que la verdad es la misma. Entonces el tomismo es una filosofía que tiene una fortaleza enorme, porque por un lado se confirma negativamente en la autoridad de la revelación y por otro lado conoce la, verdaderamente la realidad porque afirma que es posible conocerla y te invita a conocerla. Es qué, qué bonita y qué buena explicación nos acabas de dar. Ahora dice un hispano, por ejemplo, vamos a ponernos en los zapatos de aquí en Estados Unidos, dice, ok. Vamos a empezar con la tradición, mi familia, y luego voy a empezar entonces a entender mi realidad basado en un estatuto o en un paradigma, o sea, correcto, no es subjetivo, o sea, no es lo que me están diciendo los medios, que la realidad es lo que yo quiera, sino al revés, tengo que estudiarla y entenderla bajo su propio contexto. ¿Cuál sería entonces, ya una vez entendiendo esto, el primer paso que tomaría un hispano en Estados Unidos para poder eh, adentrarse más en esos estudios? O sea, ¿tendría que volver a la escuela? ¿Hay algo que puede hacer? ¿O, o, ¿Cómo funciona esto? No, bueno, mira, este es el, el esquema moderno, ¿no es cierto? Pensar que la filosofía nace cuando te leíste una cierta cantidad de libros de filosofía, ¿no? Ah. Como si el conocimiento de la verdad dependiese de cuántos libros de filosofía has leído. Y en realidad una persona que está abierta a conocer conceptualmente la realidad seguramente entienda mucho más que aquel que se la pasa leyendo libros de manera dogmática, como hemos visto últimamente en algunos debates que han habido, sí. donde hay personas que han sostenido posturas muy dogmáticas, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con una falta de compromiso con la realidad. Efectivamente, que nosotros somos enanos en los hombros de grandes gigantes y no es lo mismo conocer la realidad con el auxilio de grandes filósofos como San Agustín, Santo Tomás, Aristóteles, Platón, este, Hegel, Heidegger, que conocerla de manera eh, autónoma. Entonces, el primer trabajo sería empezar a estudiar la historia de la filosofía a través de manuales que son sencillos, por ejemplo, yo siempre recomiendo Guillermo Fraile, que es un sacerdote muy preparado en historia de la filosofía. Guillermo Fraile está en internet, se encuentra el libro en PDF, es una, un estudio ameno, sencillo, histórico, que va avanzando paulatinamente. Y con eso ya estamos para empezar, después podemos hacer estudios un poquito más complejos con Rodolfo Mondolfo, con Enrico Berti, con, con Volpi, es decir, hay, hay muchos autores que nos permiten a nosotros conocer esta tradición aristotélica, que es la tradición perenne, yo diría en términos metafóricos, no sé si vos conoces música, la filosofía atomista es el solfeo, es el solfeo, es decir, se afina la guitarra en el tomismo. Alguien que no maneja el tomismo no tiene afinada la guitarra. <laughs> mm. Es como yo eh, platicaba con alguien que decía: un científico, que, o al menos que diga que no haya leído, o al menos no esté familiarizado con Santo Tomás de Aquino o San Anselmo. Uh, no tienes que ser un experto, pero al menos saber más o menos qué dicen. Pues realmente pierde mucho esa capacidad como científico y se convierte en una calculadora humana, hasta cierta manera, porque es esa habilidad nada más de procesar complejas ecuaciones o lo que tenga que ser. Pues bueno, una calculadora o una computadora puede hacer eso y actualmente hasta la inteligencia artificial, al parecer, nos va a ganar en ese aspecto. Eh, no pueden razonar. Uh, cuando yo estaba estudiando en un seminario aquí en Fogwar, me acuerdo mucho que uno de los eslogans que decían Jonathan era, aquí el estudiante al momento de graduarse eh, habrá leído cerca de 1500 libros y lo decían como, pues digamos, algo que les daba mucho orgullo y es bueno que leamos. Claro que sí, no estoy en contra de él, pero yo decía, bueno, ¿de qué te sirve leer 1500 libros si no hay una capacidad de procesarlos y razonarlos? Uh, como la educación clásica, que está haciendo un furor aquí en los Estados Unidos, eh, eh, como lo acaba de decir el Trivium, o sea, es relativamente hablando una novedad eh, en escuelas elementales, primarias, eh, no sé cómo le digan ustedes, uh, de primero a sexto año, etcétera, etcétera, que está resurgiendo a la nada, eh, porque la gente al parecer se está cansando nada más de tener que pues, machacarse libros al por mayor, pero no lo saben procesar o no saben interactuar con esa información. Uh, Aquí estamos viendo ese cambio. ¿Crees que los hispanos, al menos aquí en Estados Unidos, puedan entrarle, por así decirlo, a, a, a este movimiento o crees que nos falta todavía mucho? No, se, se puede, eh, siempre y cuando nosotros tengamos una identidad clara, nos organicemos en base a esa identidad y vayamos creando, Luis, instituciones que representan nuestro espíritu. Uh -huh. Nosotros no vamos a ir a Harvard. A que en Harvard nos enseñe nuestra identidad hispanoamericana. Eh. Nosotros no vamos a ir a Princeton a estudiar la identidad hispanoamericana, ¿se entiende? Sí. Entonces, nosotros de a poco, organizándonos, vamos a crear instituciones. ¿Sabe lo que pasa? Y esto es muy interesante para entender la ideología de género. Desde la modernidad, uh -huh. sobre todo desde Descartes, Kant, Kant y Hegel, se ha supuesto que la realidad tiene que ver con aquellos fenómenos que suceden en la cultura y no aquellos fenómenos que suceden en la naturaleza. Entonces los filósofos han caído en la trampa de pensar que para ser un buen filósofo hay que tratar de analizar lo que sucede en la cultura. El tema es que lo que sucede en la cultura solamente tiene sentido si está relacionado con lo que sucede en la naturaleza, sí. en la naturaleza humana, ¿no es cierto?, en la naturaleza de las cosas. Haber divorciado la naturaleza de las cosas y la cultura le ha dado al filósofo esa necesidad de optar, y el filósofo ha optado por la cultura. Entonces vos fijate que la mayoría de los filósofos adoptan la ideología de género, el progresismo. ¿No es cierto? Esa idea del relativismo cultural, de que las cosas son buenas relativamente a la cultura, lo que para esta cultura es bueno, para la otra cultura es malo, y eso depende de los criterios, de las costumbres de los pueblos. Entonces perdemos lo que Aristóteles llama el logos común. El logos común es esa verdad eterna, universal, que es verdad para todos. O sea, yo te digo, por ejemplo, Luis, el hombre es un viviente racional y político, y eso no pertenece a la sociedad occidental, pertenece al patrimonio de la humanidad de todos los tiempos, todos los seres humanos. Claro. Como, ¿sí? Como, o sea, son universales, en todo el tiempo, en todas las circunstancias. Exactamente, entonces vamos a hacer hincapié en los hispanoamericanos en esas verdades universales, porque una de las trampas, Luis, de la teología de la liberación, de la filosofía de la liberación y de la filosofía latinoamericana, es habernos convencido que como teólogos de la liberación, el único tema que tenemos que pensar es en Latinoamérica, que como mm. filósofos de la liberación latinoamericanos, tenemos que pensar solo en Latinoamérica. Entonces, ¿cuál es la trampa? Que a la hora de estudiar temas teológicos importantes como la gracia, la naturaleza, el pecado y la redención, como nosotros los teólogos latinoamericanos solo pensamos en Latinoamérica, es hispanoamérica, pero vieron que ellos se llaman así, este, tenemos que ir a estudiar a los europeos, porque ah. son los europeos los que estudian los temas universales, mientras que nosotros quedamos replegados a estudiar temas particulares. Entonces, no, nosotros también tenemos algo que decir acerca de los grandes temas de la teología y de la filosofía. No puedo evitar hacerte esta pregunta porque acabas de decir una palabra clave y pues voy a aprovechar de tu, de tu sabiduría y conocimiento. Mencionaste una palabra que he escuchado aquí, está sonando mucho debido a un autor eh, que se llama el doctor E. Michael Jones, publicó un libro que se llama Logos Rising, eh, el logo ascendiente, por así decirlo. Creo que ya va a salir en español, si mal no tengo entendido. Lo he mencionado en otros programas. Uh, a mi juicio, uno de los mejores filósofos católicos de la era moderna, pero bueno, a lo que voy es esto. En él, el doctor Jones argumenta que la base de entender el raciocinio y todo, la base del sentido común, etcétera, etcétera, y entender la naturaleza es precisamente logos. Si no entiendes lo que es logos, no vas a tener una congruente visión de tu realidad. Y en él, no he leído el libro, le repito, cuesta como 50 dólares, entonces. Pero uh, en cuanto tenga oportunidad, obviamente me lo voy a comprar. Uh, pero él, la, la tesis que él propone es: una vez que te mueves de logos, pierdes el sentido y te conviertes casi hasta en rebelión de, o sea, en antilogos, y las cosas van a salir mal, eventualmente vas a acabar mal. Todo eso es muy bonito, pero lo dice en inglés. Voy a aprovechar que estás con nosotros, tú que mencionas la palabra. A ver, desmenúzalo, por favor. Eh, vámonos pasito a pasito. Logos, ¿qué es y por qué es importante y por qué es universal? La palabra logos tiene muchas acepciones en griego: eh, orden, razón, palabra, discurso, ciencia, ¿no es cierto? Psicología viene de logos. Pero la palabra logos significa el orden intrínseco de la realidad. Ah, ok y aquello que la ordena, o sea, el logos es el orden de la realidad y aquello que la ordena, fíjate. Hay una anécdota muy hermosa en el evangelio de San Juan. Porque yo te digo, logos es el orden de la realidad y aquello que la ordena la realidad. Por ejemplo, la palabra lógica significa discurso ordenado, ¿ve? La palabra logos tiene que ver con el orden. Oh. Bien, claro. Ahora vos fíjate, hay un filósofo llamado Heráclito, que nació en la ciudad de Éfeso. Y él decía, el Logos todo lo gobierna. ¿eh? El Logos todo lo gobierna. Quiere decir que si hay un orden en la realidad es porque hay un ordenador de la realidad. Uh -huh. Si hay una ley en la naturaleza, hay un legislador que legisla las leyes naturales. Ahora fíjate, el Evangelio de San Juan, el apóstol San Juan, escribió su Evangelio donde? En la ciudad de Éfeso. Sí. En la ciudad de Heráclito. El apóstol San Juan, tan inteligente, tomó ese conocimiento que tenía el pueblo de Éfeso y dijo, yo voy a empezar mi Evangelio con una verdad que está en el pueblo de Éfeso. Esta verdad que Dios ha sembrado en la cultura de Éfeso. ¿cuál es esta verdad? y empieza el evangelio de San Juan diciendo Ein ar en Argei, en Jologos en en Prostonteón en el principio era el Logos y el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios ¿no? Sí. en el principio era el Logos ¿eh? ¿por qué? porque Génesis dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y el espíritu de Dios se cernía sobre las aguas de la vida. El espíritu de Dios fue ordenando la realidad con ese logos. Y la y qué dice el Evangelio de San Juan? Las luces prevalecieron sobre la oscuridad. Entonces, ¿qué es el logos? El logos es entender, como dijo Santo Tomás, que hay que partir de la estructura ordenada de la realidad como filósofo y hay que partir de la revelación de la palabra si logos significa palabra y orden, significa que la verdadera filosofía es aquella que articula el conocimiento y el descubrimiento del orden de la realidad por la razón y el descubrimiento de la autoridad de la palabra por la fe. Una vez que la fe y la razón han descubierto la autoridad de logos, que es palabra, y la organización del cosmos, que es el logos, que es el orden, por la razón, hemos descubierto la verdad completa y plena. Por eso el Papa Juan Pablo II, en su encíclica Fides et Ratio, dice, la fe y la razón son las dos alas con las cuales nos remontamos hacia la contemplación de la verdad. Ay, ¿Por qué se dio, hablando de esto, ahorita que mencionaste este episodio del de, de evangelista San Juan y todo, que comienza con eh, Logos, la palabra. En inglés ni siquiera, en español no tiene todas las traducciones iguales al griego, pero hay más, se entiende más que, que en el inglés de por sí. El inglés en esos términos, curiosamente, no es tan específico. Es específico para términos mercantiles, pero no para términos a veces filosóficos. Pero bueno, um, ¿por qué se da o San Juan tú crees que inicia con esto? Eh, una teoría que escucho recientemente es que dicen que para el griego, porque acuérdate, pues el evangelio se va esparciendo, pues no le importaban nada a las genealogías judías ni, o sea, a él no le venían, o sea, y San Juan identifica esto y se vamos a darle por el lado de la razón, empieza el logos. Pero ¿por qué fue la cultura griega quien, quien, quien descubre, por así decirlo, este pensamiento y no fueron los romanos o no fueron este, misma, los mismos hebreos, etcétera, o sea, ¿qué los distinguió a ellos? Que hasta la fecha los seguimos utilizando. Muy buena pregunta, es una pregunta de esas que también hecha bien formuladas. En realidad, este, con respecto al castellano, nosotros tenemos una ventaja tremenda. Los que hablamos castellano y no le tenemos que envidiar nada sí. a los ingleses ni a los franceses ni a los alemanes. ¿Saben por qué? porque el castellano es un latín tardío, mm. es un latín distorsionado, pero nosotros los españoles hablamos latín, es un latín tardío. Ahora fíjate, el latín es el único que puede diferenciar ser y ente, que es la clave de la filosofía. Eh, la palabra sein en alemán sirve para ser y estar. La palabra to be, el verbo to be, mm. en inglés sirve para ser y estar. Pero el español tiene ser y estar, son dos verbos distintos. ¿Por qué? Porque todo lo que está es, pero no todo lo que es está. ¿Sí? Por ejemplo, esta lapicera está, está, aquí está, y es, existe, bien. Pero los ángeles son, pero no están. Uh -huh. Dios es, pero no está físicamente, digamos, ¿no? en el sentido del de locus ubi, de la ubicación eh, física. Sí. Entonces todo lo, que, todo lo que está es, pero no todo lo que es está. Esta es la diferencia ontológica y esto no se puede hacer ni en inglés, ni en francés, ni, alemán. ni en alemán. Esa es la riqueza que tenemos nosotros. ¿Por qué la filosofía surge en Grecia? Porque los griegos comerciaban con los fenicios, con los egipcios, con los sumerios, con los hititas, con los acadios, con los romanos en el mar Mediterráneo, son islas cosmopolitas. Ahora, ¿qué es lo que sucedía? Los persas tenían sus mitos que explicaban la realidad, los uh -huh. babilonios tenían sus mitos, los hebreos tenían sus mitos que explicaban la realidad. Entonces los griegos, al comerciar con todos, decían, che, pero si estos tienen sus mitos y explican la realidad, la lluvia, los truenos de esta manera, y estos otros tienen otro mito, nosotros tenemos que crear otros mitos. O tenemos que darnos cuenta que detrás de todos esos mitos hay una realidad, hay un logos común que nosotros con nuestra razón podemos conocer. Entonces los griegos miran al cielo y ven las estrellas y dicen, esas que están ahí no son dioses, son cosas. Una vez que el griego entiende que hay un solo dios, desmitifica toda la naturaleza. El griego descubre por la razón que hay un solo dios. Cuando el griego descubre que hay un solo Dios, se da cuenta que la tierra, el cielo, la luna, las estrellas, el sol, el agua y los planetas no son dioses. Si no son dioses, ¿qué son? Son cosas. Y si son cosas, pueden ser conocidas por nuestra razón. Fíjate vos cómo la ciencia surge del monoteísmo. Porque solo entendiendo que hay un solo Dios, se puede desdivinizar la naturaleza. Y tomarla como objeto de estudio, desacralizarla para poder estudiar. Eso es lo que hicieron los griegos. Habiendo descubierto por la razón que hay un solo Dios, quedó la naturaleza disponible para ser estudiada. Fíjate, qué interesante, y obviamente ordenó hasta el pensamiento. La razón es el ordenamiento del pensamiento. Me acordé inevitablemente que dice la Biblia que Dios es el Dios del orden. Corrígeme si estoy equivocado, pero para mí hace mucho sentido que el Evangelio haya florecido porque donde hay orden eh, el Evangelio florece entonces tenemos no solo un orden de pensamiento como dice en, en la no me acuerda la traducción yo, pues, mi formación teológica está en inglés por desgracia o fortuna pero de en, la, en la plenitud del tiempo claro, para lo que estoy buscando correcta que no dice la Biblia eh Llegó Dios ese encarno, entonces dices: hubo un ordenamiento del pensar porque el pensamiento era greco-romano, o sea, era Grecia, aunque. Pero también había ese orden romano, la famosa Pax Romana, que es algo similar que lo que estamos viendo en Estados Unidos. Existe una Pax Americana, aunque la gente no lo crea, con todos los defectos que tiene. Pero, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, esta libertad de movimiento, como lo había en la Roma antigua, por la seguridad romana, aquí yo puedo ir, gracias a Dios, de nuevo por presunción. Uh, a cualquier hora de la noche y no me tengo que estar cuidando las espaldas de que me vayan a secuestrar o que me vayan a asaltar a en el camino, como sucedía en tiempos romanos. Uh, hay orden? Orden. Aquí donde yo veo, y corrígeme, estoy equivocado, que si nosotros la hispanidad nos conectamos con esa tradición, con ese correcto pensar. Podemos tener un impacto no solo que va a cambiar esta nación, sino que puede cambiar todo Occidente, si no es que el mundo entero, porque están los demás elementos ahí presentes. Ahí está, vos tenés una gran diferencia entre la Pax Romana y la Pax que ofrece la ecumene cristiana, que es la Hispanidad, porque nosotros somos humanistas y cristianos. Fíjate, vos, eh, el lema de la Pax Romana era: si quieres la paz Prepara la guerra. Uh -huh. Si quieres la paz, prepara la guerra. ¿Por qué? Porque solo haciendo la guerra y conquistando el mundo se puede instalar la paz, la Pax Romana, la Pax Mongola, también. Uh -huh. También se edificó diciendo eso. Si quieres la paz, prepara la guerra. Pero nosotros los cristianos y lo explicó muy bien el Papa Pío XII. Él dijo: Si quieres la paz, prepara la paz. Y solamente nosotros los hispanistas, los que tenemos una clara concepción humanista, nos damos cuenta que la guerra solo engendra más guerra, que la sí. violencia solo engendra más violencia. Por eso seguimos el principio cristiano, venzan el odio con amor. Sí. Pongan la otra mejilla, no le paguen al enemigo con más mal, sino que amen a sus enemigos. Ahora, esta es la diferencia, y te lo digo como hispanoamericano del cristiano, entonces si quieres la, la paz prepara la paz, pero la otra mejilla la ponemos con el enemigo privado. El enemigo privado es el inimicus, del inimicus vestus. Amen a sus enemigos es el enemigo privado, porque aquel que te ha causado daño a vos, Luis, merece ser perdonado por el mandamiento de Dios. Vos estás obligado a perdonar a tu enemigo privado, si te pide perdón, obviamente. Sí. Uno siempre perdona si le piden perdón. Pero el enemigo público debe ser combatido. Esa es la diferencia entre la comunidad organizada como cuerpo colegiado y el individuo. Yo debo perdonar al inimicus, pero el hostis, el enemigo público, ese debe ser combatido. Nosotros en la Argentina tenemos un enemigo público, que es Inglaterra, porque tienen las Malvinas, porque se adueñaron de nuestras Malvinas. Uh -huh. Ellos son el enemigo público, y al enemigo público no se lo ama, no se lo perdona, sino que se lo combate. Y eso es lo que hace el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, combate al enemigo público, pero perdona al enemigo privado. Esta distinción la hace Santo Tomás de Aquino, ojo, no la estoy haciendo yo. ¿eh? Hay que combatir al enemigo público. El enemigo público de la Argentina es Inglaterra, son los piratas. Nos han robado, como siempre ustedes saben, lo que han hecho los piratas siempre ha sido robar. Uh -huh. ¿No es cierto? Los ingleses son piratas. Siempre han robado y a nosotros nos han robado las malvinas. Entonces, fíjate vos cómo hay que entender el mandamiento cristiano como perdonar al enemigo privado, pero siempre mantener a raya al enemigo público, que es el que destruye la patria. Y el que destruye la patria destruye la vida del pueblo, claro. Aquí en Estados Unidos. Yo puedo estar equivocado, yo percibo, ok, y, y, y me interesaría saber tu punto de vista: que el enemigo público, más que un país, yo sé que en la geopolítica, uh, eh, pues se menciona que es Irán o que es China y todo. Yo realmente veo como el verdadero enemigo público lo que atenta en contra de la familia, principalmente cosas como la pornografía la violencia, eh, la antirreligión, etcétera, pero especialmente eh, lo que atenta a uh, esa unidad familiar, lo que trata de romperla, ya sea por creando individualismo extremo o ya sea una afronta directa una vez más con, con la pornografía, etcétera, etcétera. Esa, a mi juicio, es el enemigo público que se debe combatir uh, a toda costa si yo, sobre todo, escuchándote hablar a ti y, y tus propuestas, se combate primero, más no únicamente, Creando familia, creando familia cristiana, ok, es el primer paso. Pero no sé cómo lo veas tú, eh, ¿cuál, ¿cuál crees tú que es el enemigo público de la hispanidad y, y cómo se combate? El enemigo público es la sinarquía, es aquella estructura internacional que atenaza a los pueblos hispanoamericanos por izquierda y por derecha. Uh -huh. El neoliberalismo o el libertarianismo, ese globalizante, lo que se los conoce ahora como los liber progress, ¿no? Eso es lo que por derecha sí. tratan de destruir la identidad del pueblo hispanoamericano. Sí. Bueno, hay una, hay una politóloga muy conocida que representa esos intereses, ¿no? Sí. no vale la pena mencionarla. Y después, por izquierda, el marxismo, el comunismo, son los enemigos públicos. Pero ¿por qué son los enemigos públicos? Porque tanto ese liberalismo progresista como el comunismo y el socialismo son internacionalistas. ¿Qué significa que sean internacionalistas? Marx en la Segunda Internacional dice: proletarios del mundo unidos. Ese orden internacional rompe con las patrias, rompe con las identidades nacionales. Entonces, en el consenso de Washington se ha edificado ese orden globalizante al cual Trump ha combatido, sacando a Estados Unidos del Tratado de Transpacífico, generándole uh -huh. una crisis de globalización. Sí. Por eso los globalistas han creado una nueva agenda neoglobalizante como resultado de las amenazas que, in, que implicó Trump a mm. sus intereses. Entonces, yo te doy toda la razón del mundo: es este orden globalizante de liberalismos progresistas y de comunismos y socialismos que trata de destruir la identidad de las patrias hispanoamericanas que son el eje ordenador de la política. El eje ordenador de la política no es el proletariado internacional, la lucha de clases. La organización de la, de, la, de la comunidad no se da en base al criterio de la lucha de género entre los varones y las mujeres, entre los indígenas y los criollos, o entre los ateos y los cristianos. El eje ordenador de la política de la comunidad es el concepto de patria. Es la patria la que organiza la comunidad en un proyecto nacional. En ese proyecto nacional no hay lucha de clases, hay consenso de clases. No. El varón y la mujer caminan juntos, el indígena y el criollo se abrazan y son hermanos, el obrero y la burguesía nacional, como lo hizo con Trump, generan un proyecto nacional, porque primero el trabajo para los estadounidenses, decía Trump, ¿Sí? primero el estadounidense. Y acá en la Argentina lo decía el peronismo. Primero los argentinos. No hay nada mejor para un argentino que otro argentino. Sí. Entonces no, no tenemos que sembrar el odio ni la discordia, sino la hermandad de todos nuestros pueblos. Porque esos discursos de odio y de disgregación social solo son funcionales a aquellos que necesitan que nuestras patrias se destruyan y nuestros pueblos estén divididos. Por eso. El Martín Fierro, que es el gaucho argentino por antonomasia, dice, los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y es algo uno como papá que trata de, de educar a sus hijos constantemente. Porque también así se me educó, es no se peleen entre ustedes, hermanos. Quírense, procúrense y protéjanse, por así decirlo. Porque es exactamente eso. Si a esa unidad se convierte de una débil, eh, pues expresa a sus enemigos. Antes de que me acabe el tiempo, me acordé de un periodista que, por cierto, ni siquiera es eh, hasta donde tengo entendido creyente de aquí, a Estados Unidos, que se fue unos años a Irak con un batallón que estaba en combate. E hizo un estudio, y publicó un libro y todo, y menciona a él precisamente de cómo. Eh, regresan los soldados y no se adaptan que prefieren regresar a la guerra y dice bueno por qué si los, los están las balas volando a diestra y siniestra y él descubre que encuentra en esa unidad militar un orden cada quien tiene un rol una función sea grande o chico es un orden casi tribal uh, eh, que no importa si tú eres capaz o no eres capaz tú tienes una función y eres parte en algo o sea es importante y la otra es que encuentra una fraternidad por así decirlo él llega a la conclusión que eh, debemos devolver a los valores tribales ahí es donde yo difiero con él pero a lo que voy es que está viendo detectando algo que está ausente en la sociedad occidental todavía sigue presente en la unidad hispana y eso es lo que hay que rescatar y hay que promover ampliamente Jonathan, eh, antes de que se acabe el tiempo, porque se nos fue, mira, yo pude estar platicando horas contigo, pero pues este, ya se nos acaba el tiempo y todo. No, no seas malo, repítenos una vez más eh, dónde te pueden contactar para la gente que quiera saber más de, de tu trabajo. Bien, para hacer el curso de filosofía que estoy dictando, de historia de la filosofía, contactarme a Facebook, Jonathan Carlos Ramos, o escribirme a eh, jona-catalán 101 hotmail.com o a cursofilosofía jcr arroba gmail .com. Ahí pueden encontrarme en Twitter también como Jonathan Ramos. Este, y bueno, siempre ahí este, ofreciendo mis libros, mis cursos y, ¿por qué no también explicaciones a todos aquellos que necesitan rendir una materia y estudiar un filósofo? Estamos para servir. Y sobre todo, bueno, gracias a vos, Luis, por este espacio. No, un placer. Ya saben, por favor, visiten eh, las redes sociales de Jonathan. Apóyenlo. Uh, y si estás aquí viéndolo en Estados Unidos, aprovecha esto, compártelo con tus contactos, amigos. Es muy, muy importante para nosotros. Tenemos un rol eh, pivotal en la historia, no solo de este país, sino de la civilización occidental entera. Jonathan, Dios ah, te no bendiga. Hay... Perdón, también está mi cuenta de YouTube, donde están mis clases de filosofía gratuitas subidas a internet en el canal de YouTube, Jonathan Carlos Ramos, también. Muy bien, y vamos a poner, por cierto, más adelante en la descripción del video los links para la gente que quiera eh, visitar estas uh, páginas y tenga, pues, uh, no tantos obstáculos o a sea, que lo ponen, nomás le das clic y listo. Gracias a todos los comentarios también, les gustó mucho, Jonathan, están muy, muy contentos, han aprendido bastante. Uh, y obviamente estamos, antes de que se me olvide, a sus órdenes en Telegram uh, para todas las personas. Uh, si nos quieren mandar ahí algún mensaje o algo, estamos a sus órdenes. Jonathan, Dios te bendiga, que viva Cristo Rey y muchas gracias, Jonathan. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.